Ahora vamos a ver lo que son operaciones con notaciones científicas. Vamos a empezar. Para esto tenemos casos prácticos. Empecemos. Operaciones con notaciones científicas. Adición de notaciones científicas. Esta es igual, sumamos las mantizas, el A más B, y acompañado de 10 a la N. La sustracción de notaciones científicas. Restamos las mantizas, el A menos B, multiplicado por 10 a la N. Multiplicación de notaciones científicas. Multiplicamos las mantizas, el A por B, por 10 y sumamos los exponentes de las potencias de 10, M más N. División de notaciones científicas. Dividimos las mantizas, multiplicado por 10, restamos exponentes, m menos n. Potenciación de notaciones científicas. El n afecta a la mantiza y afecta a la potencia de 10. Por tanto, queda a la n, la mantiza elevada al exponente n, por 10, y multiplicamos el exponente, m por n. Finalmente, erradicación de notaciones científicas. Separamos en la raíz enésima de A de la mantiza multiplicado por la raíz enésima de la potencia de 10. Veamos los casos prácticos. Situación significativa 1. La distancia aproximada del planeta Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Y la distancia del planeta Tierra al planeta más distante del Sol, Neptuno, es de 4.350 millones de kilómetros. Nos piden expresar en notación científica la distancia de Neptuno al Sol. Bien, en este caso, determinamos la distancia de Neptuno del planeta Neptuno al Sol. La distancia Tierra-Sol es 150 millones de kilómetros aproximadamente, más la distancia de la Tierra al planeta Neptuno, que es 4.350 millones de kilómetros. Por tanto, la distancia de Neptuno al Sol sumando nos da 4.500 millones de kilómetros. En notación científica, para esto contamos, y ya sabemos que la mantiza debe estar de 1 a menores de 10, por tanto, contamos la cantidad de cifras, hay 9 cifras, quedará 4,5 por 10 a la 9 kilómetros, en este caso la distancia de Neptuno al Sol. Veamos un segundo caso, situación significativa 2. El ojo humano, sin hacer ningún esfuerzo, puede observar objetos del tamaño de una abeja, que tienen un centímetro. Y con el microscopio se pueden observar objetos del espesor de un pelo, que tiene aproximadamente 100 micrómetros o unidades de micrón. Determina la diferencia en micrómetros y en notación científica que hay entre ambos límites de resolución. Veamos, comprendemos el problema. El tamaño de la abeja es un centímetro. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, por tanto, un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. El espesor de un pelo es 100 micrones, 100 por el valor de un micrómetro, que es la millonésima parte del metro, 10 a la menos 6 metros. Operando tenemos que es igual a 10 a la menos 4 metros. Tenemos que determinar la diferencia entre ambos límites en micrómetros. Diseñamos el plan, restamos el 10 a la menos 2 metros, que tiene el tamaño de la abeja, menos el tamaño del diámetro de un pelo, que es 10 a la menos 4 metros. Ejecutamos el plan de solución. La diferencia, 10 a la menos 2 metros menos 10 a la menos 4 metros. Como nos piden la diferencia en micrómetros, ¿no? En micrómetros, vamos a hacer para obtener el 10 a la menos 6, para lo cual multiplicamos convenientemente a cada expresión
para obtener el 10 a la menos 6. En este caso, el 10 a la menos 2 multiplicamos por 10 a la menos 4, así, por 10 a la menos 4 y dividimos por la misma cantidad, menos el 10 a la menos 4 para que llegue para hacer menos 6, multiplicamos por 10 a la menos 2, tanto numerador y denominador. Operando tenemos el factor 10 a la menos 6, que es 10 a la menos 6. Acá también tenemos 10 a la menos 6, factorizamos el 10 menos 6 y quedará 1 sobre 10 a la menos 4, que tenemos acá, menos 1 sobre 10 a la menos 2 y quedará finalmente el 10 a la menos 6 multiplicado por esta expresión, 1 sobre 10 a la menos 4, pasa al numerador como 10 al exponente 4, menos, esta también quedará como 10 al cuadrado. 10 al exponente 4 es 10.000 menos 100, 9.900, que era 9.900 por 10 a la menos 6 metros. Y 10 a la menos 6 metros es la millonésima parte del metro, que viene a ser una unidad de micrón. Por tanto, esta quedará expresado como 9,9 por 10 a la 3, ¿no? ¿Correcto? 9,9 por 10 a la 3 micrones. Ahí tenemos en este caso la diferencia. Situación significativa 3. La cantidad de glóbulos rojos que tenemos es fantástico. Una gotita pequeñísima de sangre de un milímetro cúbico contiene 5 millones de estos corpúsculos. Si el cuerpo de una persona contiene 4 litros de sangre, ¿cuál es la cantidad de glóbulos rojos que tiene? Nos piden expresar resultado en notación científica. Bien, para esto debemos saber de que un litro de sangre cabe en un decímetro cúbico, es decir, en un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, es decir, en 1000 centímetros cúbicos cabe un litro de sangre. Por tanto, como la persona tiene 4 litros, los 4 litros entrarán en el 4 multiplicado por 1000 centímetros cúbicos. Los 4 litros caben en 4000 centímetros cúbicos. Ahora, por otro lado, un centímetro sabemos que es equivale a 10 milímetros. Elevando al cubo, tendremos que un centímetro cúbico equivale a 10 por 10 por 10, 1000 milímetros cúbicos. Así que en 4 litros, 4 litros caben en 4 por 1000 por 1000 milímetros cúbicos. Es decir, 4 litros de sangre caben en 4 millones de milímetros cúbicos. Ejecutamos el diseño de solución. Ya sabemos que 4 litros caben en 4 millones de milímetros cúbicos. Tenemos como dato que una gotita de sangre de un milímetro cúbico contiene 5 millones de glóbulos rojos. Ahora, multiplicamos los 4 millones por los 5 millones, en este caso, dado que un milímetro cúbico cabe en 5 millones de glóbulos rojos. Así que el total de glóbulos rojos multiplicando será 4 por 10 a la sexta, 4 millones, multiplicado por 5 a la sexta, que es 5 millones. Multiplicando tenemos 4 por 5, 20, que era por 10, 6 más 6, 12, elevado al exponente 12. Y en notación científica quedará como 2 por 10 a la 13, 2 por 10 a la 13. Así que la cantidad de glóbulos rojos que tiene esta persona es de 20 billones de glóbulos rojos. Expresamos en notación científica potencia de potencia. Este exponente 5 afecta a la mantisa, 2 al exponente 5, y este es potencia de potencia. Así. 5, 2 elevado al exponente 5 por 10 a la 12 y este elevamos al exponente 5, multiplicamos 12 por 5. Operando 2 elevado al exponente 5 es 32
por 10 a la 60. En notación científica, esta expresión queda como 3,2 por 10 a la 61. Ahí está. Finalmente, veamos en notación científica esta expresión radical. Raíz cuadrada de 1,69 por 10 a la 40. Será igual, esto podemos multiplicar por 100, queda 169 y esto quedará por 10 a la 38. Separamos, quedará raíz cuadrada de 169 por raíz cuadrada de 10 a la 38 y raíz cuadrada de 169 es 13 y raíz cuadrada de 10 a la 38 es 38 entre 2, quedará 10 a la 19. En notación científica quedará expresado como 1,3 por 10 a la 20. Ahí está la resultante. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.